¿Sabías que el municipio de San Blas, Nayarit, tiene alrededor de 42 comunidades? El día de hoy te hablaremos de una de las más pobladas de ellas, Guadalupe Victoria, también conocida como La Virocha. Esta localidad está ubicada a 16.1 kilómetros al norte de la cabecera municipal. Colinda con las localidades del ejido de Aután, El Ciruelo y El Madrigaleño. Esta comunidad se encuentra a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar. ¿Sabías que Guadalupe Victoria solo tiene 80 años que se separó del ejido del Madrigaleño? Anteriormente formaba parte del ejido del Madrigaleño, pero en 1942 el gobernador Calendario Miramontes Briceños separó los pueblos, otorgando el nombre que actualmente tiene. Las principales actividades económicas de la comunidad son las del sector primario, tales como la agricultura, pesca y ganadería. Es importante mencionar que los habitantes de Guadalupe Victoria comienzan a trabajar desde corta edad. A partir de los 12 años trabajan las actividades mencionadas. En el 2020, más del 47% de la población se encontraba activamente trabajando a pesar de la pandemia. Ahora que ya conoces un poco más de la comunidad de Guadalupe Victoria, te estarás preguntando, ¿por qué dicen La Virocha? Acompáñanos a conocer esta pequeña historia de la comunidad. Se cuenta que hace mucho tiempo, la localidad de Guadalupe Victoria pertenecía al general Romano, y en ese lugar tenían ordeña de vacas, y que algunas de las personas que habitaban en el Madrigaleño iban a pedirle un poco de leche, y estas personas se les decía que iban a hacerle la virocha al general, es decir, que iba a hacerle la barba para que le diera un tarro de leche, y en ese lugar se le quedó tal nombre. Y tiempo después, algunos habitantes del Madrigaleño y el Quemado se desplazaron hasta ese lugar porque había guerrillas e inseguridad por el pleito de las tierras. Ahora que ya conoces la historia de La Virocha, acompáñanos en la siguiente cápsula y aprende un poco más sobre su cultura y tradiciones. La localidad de Guadalupe Victoria, al tener tanta población, está conformada por personas de diferentes etnias y culturas. Acompáñame a conocer un poco más sobre ellas. Cuenta con una iglesia ubicada justo en la plaza principal de la comunidad, construida en forma de cruz latina, es decir, en la cruz representativa de la iglesia católica, y con una semicúpula en el centro. Y el santo al cual está dedicado a esta iglesia es San José, patrón de los trabajadores, además de tener una figura de San Charbel, al que le ponen listones de diferentes colores para pedir ayuda en sus problemas. Las personas de Guadalupe y Victoria festejan a San José todos los 19 de marzo, y obviamente lo hacen a lo grande, con música, bailes, venta de comida y bebida, además de quemar pirotecnia como el clásico torito. Pero te preguntarás, ¿qué otras culturas hay en Guadalupe y Victoria? Bueno, pues en la comunidad consta de una buena población de origen indígena, y habla alguna de sus lenguas, además de estar en un considerable crecimiento en estos últimos años. La población indígena consta de 7.76%, o sea, alrededor de 238 personas, además de que los que hablan alguna de las lenguas indígenas son de 5.61%, aunque también hay personas que hablan una lengua indígena, pero no hablan español, la cual es de solo 0.16%. Estos son datos registrados en 2020. Sin duda, la localidad de Guadalupe Victoria no solo tiene una historia interesante, sino que también está conformada una variedad de cultura de todo tipo y cada una con sus características que los hace increíbles y asombrosas. ¡Ay! Toda esta información hace que me dé un poco de hambre. ¿Por qué no me acompañas a buscar algo de comida? ¡Vamos! Ahora que ya estás más familiarizado con la comunidad de Guadalupe Victoria, también conocido popularmente como La Virocha, vamos a conocerla más a fondo a través de su gastronomía. Después de un día caluroso y una larga travesía para llegar hasta la comunidad, no hay nada mejor para empezar que por algo refrescante. El poblado te recibe con puestos de aguas y tejuino para combatir el clima caluroso. Si eres alguien que le encantan los mariscos, tampoco será un problema. Una de las principales actividades económicas del poblado es el cultivo de camarón, por lo que los puestos de ceviche como los restaurantes de mariscos están a la orden del día. En el centro del poblado, donde se sitúa la plaza frente a la iglesia de San José, se concentra la actividad comercial de Guadalupe Victoria.
tanto puestos en las que venden recuerdos o juguetes para niños, así como un clásico puestos de antojitos mexicanos como el de la Chona, las clásicas quesadillas, tortas, tacos, etc. Algunos de estos platillos pueden incluir el camarón como algo opcional, tales como las enchiladas, sopes y tacos dorados, además de otros ingredientes. Como postre, puedes deleitarte de unos raspados. Y para algo caliente, un buen pan de la panadería Henry. Si estás por permanecer en la noche, puedes disfrutar de uno de los típicos puestos de tacos donde opciones haya montones. Desde los clásicos tacos de asada, chorizo, adobada, entre otros. Guadalupe Victoria, al ser un ejido de paso a otros y al estar alejado de la cabecera municipal, así como también del mar, se está limitado en cuanto a variedad gastronómica. Pero tampoco te dejes engañar. La comunidad es capaz de ofrecer variedad de platillos con una sencillez que no deja indiferente a nadie. Y antes de partir de Guadalupe Victoria, no olvides hacer una parada en una de las tiendas de recuerdo donde puedes comprar desde camisetas hasta tazas de café. Bien, ya has conocido más a fondo acerca de la Virocha. Ahora te invitamos a que aprendas de su entorno, flora y fauna. ¿Cómo va todo? ¿Has aprendido sobre la comunidad de Guadalupe Victoria? Espero que sí, porque ahora aprenderemos sobre su importancia biológica. ¡Vamos a verlo! Antes de adentrarnos en hablar sobre la comunidad, pongámonos en contexto acerca de San Blas. Porque recuerda que la localidad de Guadalupe Victoria pertenece a este municipio. San Blas es un municipio que se encuentra a una hora de la capital del estado de Nayarit, colinda con Tepic, Santiago, Jalisco y Compostela. En este pequeño municipio podemos encontrar gran diversidad de ecosistemas, tales como selva tropical, islas, manglares, marismas, esteros, montañas, entre otros. Estos son el hogar de muchas especies de animales, principalmente de las aves, ya que San Blas cuenta con más de la tercera parte del Estado Nacional de Aves, con 536 especies. Este municipio cuenta con una gran riqueza natural. Ahora que conoces un poco más del municipio, adentrémonos a la localidad de Guadalupe Victoria, mejor conocido como La Virocha. Este lugar se encuentra a tan solo 16 kilómetros de la cabecera municipal de San Blas. Este pequeño pueblo tiene un clima similar al de San Blas, debido a su cercanía. Su clima es cálido, subhúmedo, con lluvias de junio a octubre. En la vegetación de este lugar podemos encontrar plantas acuáticas, selva baja, palmas y diferentes tipos de mangle, ya que hay una pequeña vena de estero que forma parte de las marismas nacionales, permitiendo así el desarrollo de la vida de diferentes especies de animales, en las que destacan las aves. Esta zona es considerada de suma importancia para la conservación de las aves, ya que es una zona de descanso y alimentación para una gran cantidad de aves acuáticas, principalmente para el grupo de anátidos y andreídos, tanto residentes como migratorios. Las características del suelo varían, ya que existen zonas que abarcan marismas nacionales y ahí podemos encontrar pequeñas venas de estero que abarca una red de lagunas costeras salobres. Estos cuerpos de agua son abastecidos por el río Acaponeta. También podemos encontrar las zonas de planicies predominadas por el tipo de suelo fulvisol, acrisol y barra arenosa. Estas zonas son destinadas a la actividad agrícola debido a la gran cantidad de minerales que tiene. Muchas gracias por acompañarnos en Sender, amigo. Esto ha sido todo en nuestra parte. Pero no te vayas. El Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas tiene muchas más actividades que ofrecerte. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Thank you.
escarceta rojiza tiene una altura de 68 a 82 centímetros, con una envergadura que alcanza de 116 a 124 centímetros. Esta especie presenta una fase de color oscura o blanca durante toda su vida, desde su edad más temprana en el nido. La garceta rojiza en la fase oscura es gris con una cabeza rojiza y plumas en el cuello. Tienen patas azuladas y un pico rosado con una punta oscura. En la fase blanca, esta ave tendrá plumas blancas, patas azuladas, un pico rosado con punta oscura y largas plumas peludas en sus cabezas y cuello durante la temporada de reproducción. Los individuos apareados pueden ser del mismo color o de uno distinto, y las nidadas de crías pueden incluir cualquiera de las dos variantes o ambas. Egreta rufescens es más activa al amanecer y al atardecer. Suele llamar la atención debido a su comportamiento alimentario, extendiendo sus alas para crear sombra y reducir el resplandor para que puedan ver a sus presas más fácilmente en el agua. Al igual, da grandes zancadas, tambaleando hacia los costados, saltando y elevando un ala o ambas para luego perforar a los peces con el pico en forma abrupta. Se alimenta principalmente de peces pequeños, ranas, renacuajos y crustáceos, y, raras veces, insectos acuáticos. Es un ave residente en Centroamérica, las Bahamas, el Caribe, la costa del Golfo de los Estados Unidos y México. Algunas aves que se encuentran en Texas pueden migrar hacia el sur en invierno y las aves del oeste de México se desvían al norte hacia California. En cuanto a conservación, la garceta rojiza presentó una disminución en su población a finales del siglo XIX por los cazadores de plumas. Entre 1927 y 1937, no se reportan observaciones de los individuos en Florida. Sin embargo, sus números aumentaron debido a una protección completa. Actualmente, su población en los Estados Unidos ronda en las 2.000 parejas. Es probable que la fase blanca representara un porcentaje más alto de la población total antes de que fuera objeto de la persecución de los cazadores de plumas. La garceta rojiza, ave emblemática del 2023 del Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas, Nayarit. Ulloa. Y el día de hoy, nuestros amigos de Colombia nos traen preparados un tutorial. ¡Vamos a verlo!
Hola, soy Franci Tamayo, ilustradora de naturaleza colombiana de la Asociación Calidris, y hoy les voy a enseñar a dibujar y a pintar la garcita iris. Esta especie tiene un comportamiento de alimentación muy particular, por eso en nuestro país la llamamos la garceta borracha o la garza borracha. Dibuja, pinta y aprende. Para dibujar nuestra garceta rojiza necesitamos los siguientes materiales: una ilustración o fotografía de muestra, papel bond o cartulina tamaño carta, un lápiz, un borrador, un sacapunta, una hoja en blanco que nos servirá de apoyo para que no se corra el dibujo. Dibuja diferentes bocetos para conocer más esta especie. Para colorear usaremos tonos rosas, naranjas, cafés, azules, amarillos, negro y el color blanco. Iniciaremos el boceto usando figuras geométricas. En este caso, el cuerpo será un óvalo, un poco inclinado en el centro de nuestra hoja. En la parte superior del óvalo trazamos una curva hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Paralelamente dibujamos otras para formar el cuello. Para la cabeza haremos un óvalo pequeño acostado en la parte superior del cuello. Dentro de este óvalo dibujamos un círculo pequeño para el ojo. En esta posición podemos observar que el tamaño del pico y el cuello son similares. Lo tendremos en cuenta para dibujar el pico. En la parte inferior del cuerpo dibujamos una línea para dividir el vientre del ala. Luego hacemos un óvalo pequeño para representar el muslo. Para las patas dibujamos unas líneas verticales acompañadas de dos círculos para las articulaciones. Trazamos una línea paralela para ayudarnos a verificar que la parte inferior quede más larga que la superior. Ahora procedemos a dibujar un tronco donde se posará la garza. Para elaborar las patas debemos hacer varios cilindros para los dedos y marcamos con unas líneas muy pequeñas cada articulación. Recuerda hacer correcciones mientras estemos en la fase de dibujo. Delineamos la silueta entre el vientre y el inicio del ala, luego dibujamos las divisiones de las plumas del ala y la cola. Es hora de darle vida a nuestra garceta rojiza. Lo primero que debemos hacer es delinear con el color que te iré indicando. Después de esto borraremos el lápiz. De esta manera evitamos que se nos mezcle el lápiz con el color. Para el ojo usaremos el color negro dibujando dentro de él la pupila. Esta ave tiene el pico mayormente rosado, con la punta de color negro. Para pintarlo aplicamos un primer tono, el color piel.
Luego, damos sombras con el rosado aplicándolo con más dureza sobre el papel. Usamos el color azul para colorear el anillo ocular. Recuerda que el color negro lo usaremos siempre para dar intensidad a las sombras y el color amarillo claro y el blanco para dar luz. En la sección de la cara y el cuello delineamos con el color naranja y coloreamos sutilmente. Luego aplicamos muy suave el café para dar volumen, aumentando la intensidad para las sombras. Esta garza tiene partes rojizas, por esto el tono rojo en esta especie no puede faltar. Al final daremos trazos más fuertes con el color negro y el café para intensificar las sombras. Luego con estos mismos colores despelucamos un poco a esta garceta. Ya hemos completado la parte superior de nuestra ave. Ahora con el color gris delineamos el plumaje del ala, el vientre y la cola. Recuerda siempre borrar el lápiz. Usaremos tres colores, gris blanco o gris claro y café para el tono del plumaje. Colorea sutilmente en una sola dirección, aplicando color sobre color. En cada una de las secciones del plumaje creamos un efecto de sombra remarcando con el color gris. En el proceso vamos coloreando con los tonos rojos y cafés. Aplicamos negro para intensificar las sombras y el blanco para las luces. La garceta rojiza tiene las patas azules. Para colorearlas usaremos azul claro, azul oscuro, negro y blanco. Primero aplicamos azul claro hasta donde se muestra en este video. Con azul oscuro daremos sombras, con blanco compactamos los tonos azules y luego con el negro
intensificamos las sombras. Café claro, haremos líneas verticales hacia abajo para hacer el efecto de madera del tronco donde se posa nuestra carza. Aplicamos sobre este tono claro, café oscuro y negro para oscurecer las grietas del tronco y dar sombra. Compara con tu guía, retoca y corrige si lo consideras necesario. No olvides poner tu valiosa firma. Gracias por estar en este taller. ¿Qué te pareció? Espero que te haya gustado. Déjanos en los comentarios si te agradó esta actividad. ¡Nos vemos!